Hola chicas y chicos, seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Khabib Nurmagomedov, quien se dirige a Tony Ferguson. También hablaremos de Dan Hooker, quien plantea a sus próximos oponentes. Todo esto y mucho más, pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. Khabib Nurmagomedov sabe que se enfrenta a un tipo diferente el 18 de abril. El campeón de peso ligero del UFC, Nurmagomedov, 28-0 en las MMA y 12-0 en el UFC, se enfrenta al ex titular interino Tony Ferguson, 25-3 en las MMA y 15-1 en el UFC, en el evento principal del UFC 249 en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, en un encuentro muy esperado que estaba programado previamente para tener lugar en 4 ocasiones diferentes. El invicto Nurmagomedov ya ha defendido su título 2 veces, con sumisiones sobre Conor McGregor y más recientemente Dustin Poirier en el UFC 242 en septiembre pasado. Pero con Ferguson, Nurmagomedov admite que ha tenido un impulso extra en su paso durante el campamento de entrenamiento para un oponente que ha demostrado cuán duradero es. Creo que en mi opinión, en los últimos años, competí con tipos como Edson Barboza, Rafael Dos Anjos, Conor McGregor, Dustin Poirier, Alia Quinta. Todos esos tipos no son duros como Tony Ferguson, y es por eso que siento que ahora tengo una verdadera motivación, dijo Nurmagomedov. Porque antes, cuando veo a todos estos oponentes, pienso, ok, puedo vencer a estos muchachos, por supuesto que trabajo duro, pero en este momento es como un oponente muy duro, por eso nos enfocamos como siempre, pero en este momento tenemos más enfoque, más trabajo duro. Tony no es como estos tipos, es un poco más duro que todos ellos. Tengamos en cuenta que Ferguson ha ganado sus últimos 12 combates seguidos, en peleas en las que lo han dejado caer, sacudido y ensangrentado, pero aún así logró avanzar para obtener la victoria. Nurmagomedov, por otro lado, no ha sido tan probado dentro del octágono, ya que ha aplastado a casi todos los que se le pusieron por delante. En cuanto a una revancha con Conor, él ve cualquier interés en una segunda pelea como puramente impulsado por las finanzas, no por el espíritu de competencia. Creo que la gente quiere vernos continuar con lo que pasó la última vez, dijo Nurmagomedov, solo quieren ver drama. Si les preguntamos a la gente, chicos, ¿qué piensan? ¿Quién va a ganar? El 99% va a decir Khabib, como lo hizo la primera vez. Solo la gente quiere ver un gran drama. Si hablamos de dinero, esto es bueno. Si hablamos de drama, esto es bueno. Si hablamos de un contendiente de peso ligero real o una pelea de campeonato de peso ligero real, esto no es bueno. Esta no es una verdadera pelea de campeonato, pero si hablamos de drama y dinero, por supuesto, esto es bueno. Pero vengo aquí para mostrar lo bueno que soy y para hacer mi legado. Para mi legado, tengo que vencer a oponentes duros como Dustin Poirier, como Ilia Quinta, como otros muchachos. En este momento es Tony Ferguson. Tengo que vencerlos a todos, como verdaderos contendientes, y no enfrentar a contendientes falsos como McGregor. Deja en los comentarios qué opinas de las declaraciones del invicto campeón de peso ligero. El fin de semana pasado, Dan Hooker obtuvo la mayor victoria de su carrera, tomando una decisión dividida sobre Paul Felder en el evento principal del UFC Oakland. Fue el primer evento principal de Hooker y llegó con éxito, jugando su papel en la creación del primer favorito para pelea del año. Pero a pesar del excelente desempeño de Hooker, hubo un pequeño defecto. Muchas personas creen que Felder debería haberse llevado a casa la victoria. La mayoría de los medios de artes marciales mixtas anotaron la pelea para Felder y muchos fanáticos también sintieron que el dragón irlandés se lo merecía. Pero hablando con Ariel Helwani esta semana, Hooker desestimó las llamadas de robo que se han emitido, diciendo que al volver a ver el combate cree que ganó 4 rondas. Estoy seguro de que obtuve la victoria, dijo Hooker. Gané la primera, segunda, tercera y la quinta ronda, así que estoy seguro de que gané la mayoría de esa pelea. Pensé que estaba bastante claro. Gran parte de la consternación de los fanáticos sobre la decisión proviene de los contornos de la pelea. Hooker se estableció a principios de la pelea, pero a medida que avanzaba el combate, Felder parecía volverse mucho más fuerte, con Hooker aparentemente desaparecido en las rondas del campeonato. Hooker obviamente no está de acuerdo, ya que cree que ganó la quinta ronda, pero lo más importante, no está de acuerdo con toda esa caracterización de la pelea. Hooker dice que peleó estratégicamente contra un oponente muy difícil. Todos tienen derecho a sus propias opiniones, dijo Hooker. Esta es la primera vez que he ganado una decisión dividida. Esta es la primera vez que he ganado una decisión que ha sido cuestionada.
Así que todo esto es nuevo para mí. Él es un tipo duro, tomó tiempo, tenía que jugarle de manera inteligente. En última instancia, dos de los tres jueces favorecieron a Hooker y después pidió lo que aparentemente sería la pelea de un contendiente número uno contra Justin Gaethje. Pero desafortunadamente para Hooker, Gaethje actualmente parece ser el favorito para luchar contra Conor McGregor a continuación. Por lo que el luchador de Nueva Zelanda ha modificado su llamado para dejar espacio para el ex titular interino de peso ligero, Dustin Poirier. Gaethje es simplemente un tipo emocionante, dijo Hooker cuando se le preguntó por qué esa fue la llamada que eligió. 6 peleas, 6 bonificaciones, es algo que me intriga, pero entonces parece que él y Conor se enfrentarán. Si fuera Conor, también tomaría la pelea de Gaethje, es una pelea increíblemente emocionante, si quiere mantenerse ocupado. Pero si Gaethje está ocupado, entonces Poirier es el hombre. Gaethje o Poirier, esas son las dos únicas opciones que tienen sentido para mí. Esta no es la primera vez que el nombre de Poirier sale de la boca de Hooker. Hooker llamó a Poirier por primera vez después de su victoria sobre Alia Quinta en el UFC 243, pero Poirier no estaba interesado en pelear contra alguien tan por debajo de él en el ranking. Ahora, sin embargo, Hooker se ha colocado entre los 5 primeros de la división de peso ligero, a solo 3 puntos de Poirier, que todavía no tiene un oponente. Comenta, ¿quién debería ser el siguiente rival para Dan Hooker? Kelvin Kattar cree que está en un emocionante enfrentamiento con Jeremy Stephens. Kattar, 24 en las MMA y 4-2 en el UFC, se enfrenta a Stephens en el UFC 249 en Brooklyn, Nueva York, en abril, en un enfrentamiento que pondrá a dos luchadores entretenidos que tienen posibilidades para terminar la pelea. Aunque se enfrenta a un oponente que ha perdido 3 combates seguidos, Kattar todavía ve a Stephens como un oponente digno. Él piensa que Stephens tendrá una pequeña motivación adicional con la pelea contra la pared. Los derrapes pueden ocurrir cuando luchas contra los mejores del mundo, dijo Kattar. Estoy seguro de que saldrá fuerte como un hombre que busca mantener su trabajo, y yo estaré allí buscando alejarlo en cada ronda. Debería ser una pelea emocionante. Originalmente programados para enfrentarse en el UFC 248 en marzo, Stephens, 28-17 en las MMA y 15-16 en el UFC, sufrió una lesión no revelada que retrasó la pelea un mes. Ambos luchadores pueden estar en puntos ligeramente diferentes en sus carreras, pero Kattar está más concentrado en recuperarse de su derrota más reciente ante Zabit Magomedsharipov con una actuación impresionante. Jeremy pidió esta pelea, dijo Kattar. Actualmente es el luchador mejor clasificado, por lo que tiene sentido para mí, pero no se trata realmente de con quién estoy luchando, sino de salir y competir lo mejor que puedo cada vez que entro allí. Si puedo hacer eso, soy capaz de vencer a cualquiera en la división. En su salida más reciente, Kattar voló al otro lado del mundo para enfrentarse a uno de los mejores prospectos de la división, Magomedsharipov, en territorio hostil. A pesar de ser el evento principal, la pelea fue de solo 3 rondas. Kattar comenzó a ser fuerte en la ronda 3, pero finalmente no fue suficiente. Sin embargo, Kattar pudo tomar varios aspectos positivos de la derrota. Pertenezco en más de esos grandes momentos contra los mejores luchadores del mundo, dijo Kattar. Quiero ganar más de esas oportunidades y la próxima vez capitalizaré, ya sea en casa o en territorio enemigo, no me importa mucho, me alimento de ambos. Kattar puede estar enfrentando a alguien que actualmente está perdiendo, pero Stephens está en el puesto más alto, lo que debería llevar a Kattar más cerca de los 5 primeros con una victoria. Una victoria sobre Stephens me acerca un paso más al objetivo final de convertirme en campeón mundial, dijo Kattar. Todo el 2020 voy a perseguir ese objetivo. El contendiente de peso gallo del UFC, Aljamain Sterling, dice que el UFC está considerando reservar un torneo de 4 hombres para determinar el próximo contendiente en las 135 libras. Se anunció oficialmente el lunes que el campeón de peso gallo del UFC, Henry Cejudo, se enfrentará a José Aldo en el evento principal del UFC 250 el 9 de mayo en Sao Paulo, Brasil. Al darle a Aldo la oportunidad por el título, dejó a otros contendientes principales en el peso gallo sin la oportunidad de luchar por el cinturón, a pesar de que hay al menos otros 4 luchadores más merecedores por mérito. Según Sterling en una entrevista, el UFC ahora está considerando reservar a Sterling, Pete Yan, Marlon Moraes y Cory Sandhagen en un torneo de 4 hombres para determinar quién debería ser el próximo en la fila para luchar contra el ganador de Cejudo vs Aldo. Si eso es lo que el UFC planea hacer, entonces Sterling dice que quiere pelear contra Jan en un lado del grupo.
Creo que somos las únicas dos personas de las que se ha hablado en méritos de obtener una oportunidad por el título o que deberíamos luchar por un título interino. Así que creo que sí, esa es la lucha por hacer. Esa es la mejor manera de hacerlo, el camino del caballero, dijo Sterling. La idea de un torneo de peso gallo, sin duda, tendría sentido teniendo en cuenta que los cuatro contendientes, Moraes, Sterling, Jan y Sanhagen, tienen excelentes argumentos de que deberían haber peleado contra Cejudo en lugar de Aldo, pero el UFC le dio a Aldo la oportunidad por el cinturón y eso significa que esos cuatro contendientes ahora tendrán que enfrentarse y ver qué sigue para ellos. Déjanos comentarios si te gustaría la idea de un torneo de peso gallo de cuatro hombres para determinar quién debería luchar por el título. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.